Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a detallar una pregunta que me han hecho durante mucho tiempo y que dice así: ¿qué es más beneficioso, manejar ganado de carne o manejar ganado de leche? Pues hoy vamos a obtener la información, vamos a tener las explicaciones y espero que les dé claridad para tomar la decisión correcta. Bienvenidos. Esta sí es una pregunta constante y recurrente a la hora de decidir si montar un negocio ganadero de carne o uno de leche. ¿Qué es lo que más nos conviene? Ambos negocios, aunque son similares a la vez, son diferentes. Es decir, para cada uno el manejo de los animales es similar, pero la venta del producto es muy diferente y tarda más o menos tiempo. Un negocio orientado hacia la carne requiere de mayor tierra y de mayor cantidad de comida, así como más cantidad de animales, pero sobre todo para realizar esto debemos tener un capital que nos soporte por mucho más tiempo, hasta que los animales hayan engordado lo suficiente para que puedan ser vendidos. En este tipo de negocio, pocos animales no serán rentables para que este negocio nos funcione, así que debemos pensar en tener al menos entre una cantidad de 50 a 100 cabezas de ganado para empezar a lograr rentabilidad. La espera para el retorno de la inversión será a mediano o a largo plazo, dependiendo del tiempo del engorde que necesitemos antes de salir a venta. La ventaja indiscutible es que requiere de menos mano de obra y por el tipo de trabajo es menos costoso y más fácil de conseguir. Si tu idea es hacerlo con muy pocos animales, no será rentable. Así que no es conveniente hacer este tipo de negocios si no cuentas con el capital, pero por el contrario, si lo tienes, adelante, que es un muy buen negocio. Bueno, como bien saben, el canal ha decidido crear una comunidad y esa comunidad en la pantalla principal del computador, donde dice la pestaña unirte, ahí puedes cliquear y hay dos opciones diferentes. Una, que puede ser para que hagas un apoyo económico al canal para que podamos producir más contenidos y mejores de los que ya llevamos hechos, y otro para que tengas una atención especializada para que puedas ver cómo tu proyecto ganadero puede surgir, puede irse acompañando y puede tener esa compañía que necesita para poder lograr ser un proyecto exitoso y rentable. Ahí vas a encontrar ambas opciones. Espero que te gusten y si es así, pues no olvides unirte al canal. En cuanto a producir leche, vamos a tener que invertir menos dinero en comprar animales, ya que serán menos con los que puedes trabajar y hacer sostenible tu negocio. Con una media de 15 a 20 animales, se puede lograr ser rentable y además puedes hacerlo en extensiones de tierra más pequeñas. La leche es un negocio que genera diariamente ingresos y que nos permite recibir permanentemente ganancias, con las cuales podemos sostener el negocio y recibir las utilidades. Así que para quienes no tengan una gran capacidad económica para sostenerte, esta alternativa es la ideal, ya que puedes crecer con tu producido diario y además las crías te servirán para vender al ser descalostradas, para hacerlo con otras ganaderías que sí requieran de un ganado de reemplazo. Pero de cualquier manera son otra fuente de ingresos. La parte difícil es el manejo de los animales y la consecución de mano de obra calificada, que hoy por hoy es costosa y escasa, y es aquí donde más problemas se tiene en este tipo de negocio. Ambos modelos de producción bien manejados tienen posibilidades de generar buenos ingresos y de ser buenos negocios, con lo cual con cualquiera de los dos podemos tener una fuente de ingresos acertada. Solo debemos evaluar las circunstancias que lo rodean y analizar cuál de los dos para nuestra finca es el más beneficioso. Ya tenemos que ver cómo son nuestras finanzas, si tenemos un pulso económico y tenemos una buena cantidad de tierra donde podemos almacenar gran cantidad de animales para producir carne y tener todo ese tiempo que requiere la espera, que lo podamos esperar y que no tengamos ningún inconveniente y que económicamente podamos sostenerlo, o necesitamos unos ingresos permanentes y diarios que nos lo puede dar la orientación lechera. Así que ambos funcionan, ambos son buenos negocios, pero nosotros en cada una de nuestras situaciones y cada una de nuestras fincas tomaremos la decisión que más se ajuste a nuestras necesidades y producciones económicas. Si te gusta el canal, no olvides suscribirte para que te lleguen todos los contenidos que producimos. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Los espero en una pronta y próxima oportunidad.